Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas. Hoy os traigo un paquetito de unas compritas que le he hecho a Vero de Mimo Manualidades. Vamos a ver. A ver. Lo sacamos, apartamos para que no se vea. ¿Ves? Las direcciones, esto a ver, yo le pedí unas cositas. Lo primero, sale de su tarjeta, que luego os dejo en la caja de información, os dejaré su todos los datos de ella para que os paséis a verlo. A ver, sí, Lucas, ¿por qué empezamos? Por esto. Yo le dije que me lo haría en coral, porque me regaló en su día ella un kit de encuadernar. Y para tenerlo todo igual, no tenía. Le dejé a su elección. Y el color, pero ya me ha gustado. Has acertado, ¿eh? Pero has acertado en el color. Y ahora cuando lo vea alguna, que todavía no lo ha visto. A ver. Bueno. Mira, yo le pedí la base. Es que no veo bien. La base de para poner las brochas. Esta es de silicona que usamos con el pegamento. Vienen para poner dos. Cuando las usamos, las ponemos así, como veis, y no manchamos la mesa o el sabalmantel que tengamos del pegamento, y queda así de chuli con este verde min. Esto es una cosa que le he pedido. A ver, era más este el kit para poner los botes de pegamento pequeñito. Aquí. Este. Que lo manda desmontado. Pueden más los nervios que yo. Ahí. Y este es así. Y ahora lo montamos aquí. Creo que lo estáis viendo. Y mira, justo son para poner los botes estos así. Esperar, este no sé si es para grande estos botes. Tengo otro y no sé si ir a coger el que no es así. Es que este tengo uno que es más fino. Esto es para ponerlo así, para que el bote y el pegamento vaya cayendo. Nos vale para 1, 2, 3, 6. 6 botecitos. A ver, este no. Este que tengo aquí más grande no creo que va a ver. También vale. Pero son para esos, ¿eh? Oye, pues también nos vale. Para ponerle los botecitos y que vayan bajando para abajo, poco a poco. Es otra cosita. A ver. Otra cosita. Hola. Otra cosita. Aquí lo ponemos así. También de pedí. Uy, a este le ha puesto mi nombre. Vero. A este le has puesto el nombre. Qué chuli. Sí, porque al otro que me regalaste también me pusiste mi nombre. Porque el nombre del canal no podía ser muy largo. Yo le he pedido mira las reglitas estas
de 2, de 1 y medio y de 1. Y esto, que si lo hubiera tenido anteriormente para los retos, hubiera marcado el cartón, nos vale para hacer marcos, para marcar la anchura de 2 centímetros. Y este ha habido un accidente y se ha caído. Lo marcamos y ya lo tendríamos marcado. Luego haríamos en el otro lado así. A ver. Ahí. Y este que se ha caído. Ahí. Y este. Lo ponemos bien. Y ahí. Y marcaríamos. Y tendríamos 2 centímetros de ancho en cada costado. En el chiquitino. Y por último, Vero, lo que le pedí a Vero, este de aquí, que va relacionado también con el cartonaje. Dejamos el lapicero. Ay. Viene bien, pero no se escapa, no, Vero. Llegada ha llegado bien, ¿eh? No te preocupes. Ay. Perdona por aquí. Ay, me he traído. No lo he dejado, pero aquí. Mira, las piececitas estas, que son 8, para hacer el cartonaje. Mira, esto lo ponemos. Este es muy grande, pero en fin. Así. Pondríamos uno ahí. Otro ahí. Mientras que se va pegando, pondríamos otro ahí. Este aquí. Y esto de esquinas. Espérate, no sé si es. Lo pondríamos aquí arriba. Aquí. Ah. A ver, arriba, como veis, aquí arriba, no sé si lo estáis viendo, como veis aquí arriba, y se nos va uniendo bien. Y una vez que tengamos unido un lado, seguimos con el otro y podemos hacer una cajita o lo que queramos. Esto es otra cosa. Ah, otra cosa que también le pedí. Espera. Otra cosa que le pedí para el tema en el que estamos, para no tocar las puertas y todo, le pedí. Le pedí. Ay, mirad, me ha regalado unos ojales azules, rosita y fucsia, y unos brad. Y para ahora, para el tema que os digo, de tenemos que tener precaución lo que tocamos. A ver. Ah, yo me quedo, ya estoy viendo el color que. Pero igual me lo quitan. Porque aquí.
Mirad, como en casa somos tres, le pedí, mira este qué chuli. Le dije que me haría tres abridores de puerta. Esto tú lo agarras así. Por aquí engancha la puerta y bajas en manilla. Con esto, a ver, yo no sé si está. Con este pitorrito damos al timbre, a lo del ascensor. Este no sé si lo vais a ver, por ejemplo, cómo es este. El pitorrito este para dar a los timbres, a los ascensores y eso, o las puertas del metro para que se nos abra, que yo el otro día con un bolígrafo lo tuve que hacer. Tenemos y no tocamos lo que han tocado los demás. Pues Vero, qué decirte, que me ha gustado. Has acertado en el color. Como te dije, actualización. Y has acertado. Y me ha súper encantado todo. Y esto ha sido todo, chicas. Ahora os dejo en la caja de información. Os dejaré el Facebook de ellas para que os pongáis en contacto. Que tienen un montón de cosas. Su correo. Su Instagram y su YouTube. Mira, ¿qué es esto? Es Mimo Manualidades. Ella los vende. O sea que os paséis y la ayudáis. Muchas gracias, Vero. Hasta la próxima.